Bueno, mi nombre es Joana Escobar, soy Miss Banu, me defino como directora creativa, especializada en creatividad de impacto y dirección de contenidos. Antes de explicar esto, quiero dar un agradecimiento muy especial a Carla. Carla hace un trabajo fantástico con Creative Mornings. Hoy es un día muy, muy especial, básicamente porque es el resumen del proyecto en el que he estado trabajando los últimos 2 años y medio, What's Art Collective. También hay algunos colaboradores que vienen conmigo hoy y artistas. En medio de la charla, Ana, Random Lovers, que está por ahí, estará haciendo una especie de intervención. Por aquí está Ana y al final haremos un concurso. Está conmigo también Sam Farras, que es filmmaker. Y está Paula, que es directora de arte. Así que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de levantaros temprano, aunque la hora ha cambiado, bien para nosotros. Intentaré ir lo más rápido posible, así que espero que estéis muy atentos a todo lo que os voy a contar hoy. Estamos hablando de mi enfoque. Yo hablo de contenidos. ¿Qué es el branding content o qué son los contenidos, la generación de contenidos? Es un nuevo enfoque de la publicidad que no hace comunicación de producto. Lo que hace es generar contenidos que sean de utilidad para el consumidor o para el público para conectar por medio de valores con marcas. Esa fue un poco mi reconciliación con la publicidad. Dije, la publicidad no me gusta mucho, pese a que he estudiado publicidad, pero los contenidos es una forma un poco más humana de llevar la comunicación. Predico la fórmula creatividad más estrategia igual buenos contenidos. La creatividad es importante, es muy relevante, pero si no mezclamos la creatividad con una estrategia para resolver problemas de comunicación, no tiene mucho sentido la creatividad. Entonces nos pasa a ser un poquito arte. Entonces en este sentido siempre predico que la creatividad debe estar acompañada de un fin y de una estrategia para lograr tus objetivos. Creo en el juego como mayor motor de la creatividad y en la creatividad como mayor motor de cambio. Hoy no voy a presentar nada de mis trabajos, pero lo que sí os puedo decir y lo que podéis ver en trabajos en la web y en el vídeo que vimos al principio es que mi ADN de marca es el juego. Creo que es una cuestión de personalidad, me encanta divertirme, creo que es mi último fin. De pequeña siempre estuve explorando formas diferentes de trabajar y encontré el juego como algo, como un método, como una vía para divertirme más. Así que esta es una filosofía que tengo y creo firmemente que la creatividad puede cambiarnos y puede cambiar el mundo. Así que siempre invito, en todas las colaboraciones y en todos los proyectos que hago, a que jugamos, a que creemos, a que nos divertamos y a que expresemos y nos unamos para trabajar juntos. Así que, si alguno de vosotros está sintiendo perdido esta mañana, no voy a pedir que levantéis la mano, pero probablemente hay muchos de vosotros que hoy estéis perdidos y estéis pensando, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi desarrollo profesional? ¿Hacia dónde voy? Es normal, nos pasa a todos, me pasa a mí muchas veces que me siento perdida y entonces tengo que reevaluar qué estoy haciendo y buscar una salida. En todo caso, si os estáis sintiendo perdidos, la creatividad puede cambiar vuestra vida. Y con esta frase os presento el proyecto What's Art Collective. Como os dije, What's Art Collective es el proyecto de investigación del proyecto educativo en el que he estado trabajando los últimos 2 años y medio. What's Art Collective es un proyecto de creación colectiva, multidisciplinar, de corte reflexivo, pedagógico y motivacional para almas creativas que indaga sobre los conflictos del alma creativa. What's Art Collective pretende promover la creación multidisciplinar, la creación colectiva y audiovisual, promueve la colaboración, la experimentación y la creación de contenidos libre e independiente. What's Art Collective pretende también actuar como agente de cambio y promover la lectura,
el autoconocimiento y la liberación del alma creativa. WhatsApp Collective pretende también difundir contenidos de carácter motivacional, píldoras, material de valor creativo, etc. Bueno, he dicho mucha teoría, ¿no? Entonces, para poder explicar y para que entendáis exactamente de qué va WhatsApp Collective, me tengo que remitir a los orígenes. Bien, ¿cómo surgió WhatsApp Collective? WhatsApp Collective surgió como un viaje de exploración al centro del alma creativa. Y con esto empiezo hablando un poquito del anti-establishment. Yo estudié publicidad, relaciones públicas. Antes de estudiar publicidad y relaciones públicas pasé como por unas 5 carreras, más o menos. Intenté estudiar marketing, comunicación, estudié francés, estudié administración de empresas, ciencias de la comunicación. Finalmente estudié publicidad. Después de estudiar publicidad estudié dirección creativa. Después estudié planificación estratégica y dirección de contenidos, cursos varios, muy inquieta, trabajé en agencias, colaboré. Pero hubo un momento de mi carrera donde me sentí estancada, como a todos nos pasa. Cuando nos sentimos estancados hay que hacer cambios. Pero los cambios, para que sean efectivos, tienen que ser cambios 360. Tienen que ser cambios radicales. Eso es el primer punto del que hablo yo en el manifiesto Mis Valores. El anti-establishment es el estado de mandarlo todo al carajo. Colapsé, me voy, dejo mi trabajo, dejo mi novio, dejo mi carrera y empiezo algo nuevo. Es muy importante y el primer estadio para empezar a hacer cambios trascendentales en nuestra vida y en nuestra carrera. Bien, hay una foto mía, mandando todo al carajo, cogiendo mi maleta, renunciando a todo y yéndome a una de las ciudades que me gusta más, Nueva York. Realmente no tenía ni idea qué iba a hacer en Nueva York. Sabía que necesitaba un cambio, sabía que quería empezar a hacer contenidos propios, así que me tomé un tiempo sabático. Me fui, empecé a recorrer todos los museos, iba cada día a un museo, cada día a un museo. El centro de Nueva York es una ciudad espectacular, donde cada día tienes un montón de impulsos. Así que me tomé un tiempo para mí misma, un tiempo para explorar mis contenidos, para empezar a hacer lettering, para empezar a ir a museos, pero no tenía muy claro realmente lo que iba a hacer. Lo que sí hice muchísimo, cosa que os recomiendo, es empezar a compartir mis contenidos. Antes yo creaba y no compartía. Compartir es muy importante, porque compartir te valida. Te valida en el mundo de los creativos. No es por los likes, es por el hecho de empezar a compartir tus contenidos con otras personas y que esas personas te lo validen. Así que bueno, un día después de muchísimo recorrer, sentada en un bar, saqué unas plumas, empecé a experimentar un poco y escribí el nombre de WhatsApp New York. En ese momento supe que había empezado a crear un proyecto. Todavía no sabía muy bien de qué iba el proyecto. Pero dije, vamos a jugar. Es el segundo estadio en el que hablo del manifiesto Miss Balloon y mi ADN de marca. Así que nada, empecé a trabajar en un proyecto que se llamaba What's Art New York. Lo que pretendía era hacer un contenido que hablara sobre la cultura del arte moderno y el handmade graphic design en Nueva York. Así que hice este diseño, convoqué a unos diseñadores con la gran suerte de que muchísimos me dijeron, ok, Joana, vamos a hablar contigo. Sí, hay gente que sabe del mundo del diseño. Tuve la oportunidad de conocer a Timothy Goodman y Adam G.K., John Burgerman, Alex Truchut, Marley Gallardo, Daniel Aristizábal, Catherine King. Cool. Y aquí tenéis otros creadores que conocí en Nueva York. En la parte de abajo también muchos artistas relevantes en Nueva York. ¿Cómo los convencí? Realmente no los convencí porque dije, hey, vengo de Barcelona y os voy a hacer una entrevista. No. Los convencí porque creé un método de juego donde lo que yo quería era sacar un poquito de información. Lo que yo quería saber un poquito era, ¿qué pensaban? ¿Cómo llegaron ellos a consolidarse como creadores independientes? El trabajo ya lo conocía, o sea, era fan de todos. Lo que yo quería saber era los procesos, los miedos, las dificultades, las complicaciones, cómo se gestionaban, cómo gestionaban el dinero, si realmente solo se dedicaban a hacer el gran contenido que hacían o si hacían otro tipo de contenido.
fue maravilloso toda la experiencia con ellos. En términos de producción, no había una pretensión de hacer un documental, había la idea de hacer un contenido que me sirviera básicamente para entender qué me pasa y qué pasa a muchos de mis compañeros y colegas y gente que conozco día a día en el mundo creativo, que tiene un montón de complicaciones y está todo el tiempo peleando e intentando balancear su vida profesional con su vida social, luchando contra la procrastinación, luchando contra el ego, luchando contra cientos de problemas que tenemos día a día, pero ante todo luchando contra esa necesidad de creación. En cuanto a la producción, estuve con el Instituto Cervantes, me ayudó ADO, me ayudó también Ladies One and Design en Brooklyn y más de 10 organizaciones que me dieron espacio y me ayudaron también a empezar a rodar un poco este contenido. A la vuelta de Nueva York, yo volví con un montón de vídeos y grabaciones, con un montón de ideas, con un montón de contenido que tenía que procesar de alguna manera. Sola no la podía hacer, así que empecé a buscar una comunidad. Este es el tercer punto en el que hablo en el manifiesto y es una gran invitación para todos. Solos no podemos hacer nada. Estamos en un mundo muy, muy difícil, muy complicado y muy individualista, donde es muy difícil crecer de forma individual. Si nos unimos, si convocamos a gente de otras disciplinas, que tienen otros métodos, que tienen otros trabajos, que tienen más o menos estudios que tú, y si creamos grupos, podemos empezar a crear y podemos crecer en comunidad. Con lo cual, hoy tú, diseñador, publicista, creativo, si estás solo, empieza a buscar una comunidad. Es fundamental. Así que a la vuelta, convoqué un montón de amigos, artistas, familia, gente, y dije, tengo esto, necesito descifrar lo que me han dicho y ver cómo puede ser útil para la sociedad. Así que nada, empezamos, la convocatoria fue para hacer un documental o un proyecto de experimentación, no lo sabíamos, había un montón de material, había un montón de gente súper crack y había un montón de gente que quería colaborar y ayudarme a visualizar lo que se había hecho en Nueva York. Para hacer esta pieza realmente no había una gran productora, la hicimos entre varios amigos. Pero cuando llegué a Barcelona y cuando empezamos a hacer esta pieza, lo que empezamos a hacer fue experimentar, que es el siguiente estadio del manifiesto Miss Balloon. Y algo muy, muy, muy importante que debemos hacer todos los creadores a la hora de encontrar un estilo y de empezar a generar contenidos más frescos y diferentes. La experimentación, la mezcla de conceptos, probar, arriesgarse. Así que empezamos a mirar todo lo que había, creamos un sistema propio de creación, esto es solo un resumen de todos los documentos que teníamos y de todo el análisis y las escuchas de los artistas, porque realmente no sabíamos muy bien de qué iba. Sabíamos que habían dicho un montón de cosas, no sabíamos muy bien, así que dividimos muchos ejes temáticos y dividimos por capítulos. Hicimos un tratamiento audiovisual, miramos para qué queríamos los mensajes y empezamos a experimentar y a trabajar en conjunto. Realmente empezamos en mi casa, aquí hay tengo amigas ayudándome a traducir y empezamos también a recortar un poco mensajes que ellos habían dicho y a ponerlos por ejes temáticos. Entonces fue realmente una creación muy diferente y muy particular. Empezamos también a asistir a charlas y a hacer charlas acerca del contenido. Empezamos a hacer eventos, porque como vosotros sabéis, estos proyectos tienen un coste. Así que empezamos a producir eventos para poder subvencionar el proyecto. Y también estructuramos hicimos una trayectoria narrativa donde nos dimos cuenta que más allá del documental, lo que estábamos haciendo era un gran marco teórico acerca del alma creativa y acerca de los conflictos del alma creativa. Así que hicimos un marco teórico, es un texto más o menos de 15 páginas que habla sobre las problemáticas del alma creativo. Hicimos un club de lectura, invitamos a muchos artistas y a muchas personas a hablar sobre el alma creativa
y empezar a hablar sobre los temas que tocábamos en el documental o en el experimento de creación. Y nos dimos cuenta de eso, de que realmente lo que estábamos generando eran contenidos educativos. Creamos el método WINE, que se basa en la creación colectiva, la multidisciplinaridad, la transversalidad y el anticonocimiento. Básicamente, lo que dice aquí es que si creamos todos en conjunto, mezclando disciplinas, haciendo procesos más transversales y teniendo en cuenta e involucrando gente que no tiene estudios, podemos sacar contenidos realmente frescos y divertidos, alternativos a la industria tradicional. Se creó el manifiesto Miss Balloon, que es el manifiesto del que os estoy hablando, que es simplemente una propuesta para la consolidación del creador independiente. Viene con anti-establishment, luego play, luego experiment, style and community. Y si sigues todos estos pasos, llegas al máster. Llegas a ser un creador independiente feliz. ¿Qué pasa? Cuando llegas a este estadio, realmente lo que tienes que volver a hacer es un círculo y volver a tu estadio inicial. Cuando te estén viendo muy bien, cuando estás ganando mucho dinero, cuando te llamen porque tienes un estilo, empieza a pensar cuál es tu siguiente estado. Y con esto os presento a Paula Grael, una de nuestras colaboradoras y artistas, que nos hablará de las fichas de la alma creativa, que es uno de los proyectos que estamos haciendo con SAC. Paula. Bueno, hola a todos. Soy Paula Grael, soy directora de arte y diseñadora gráfica y me gustaría compartir con vosotros un poco cómo llegué a formar parte de este proyecto de Conflictions de Creative Souls. Para poneros un poco en antecedentes, yo antes trabajaba en una agencia de publicidad donde la verdad me sentía muy a gusto y pude crecer laboralmente, pero a medida que iba pasando el tiempo iba invirtiendo cada vez más horas en ese trabajo en la agencia hasta que al final acabé dejando totalmente de lado como mis proyectos personales más creativos. Es entonces donde apareció uno de mis conflictos predilectos, que fue la frustración. Dado que me sentía así, pensé que en ese momento lo mejor que podía hacer era abandonar la agencia donde estaba trabajando, al menos de forma temporal, y dio la casualidad que, mira, de la forma más casual, me volví a reencontrar con Joana y me contó que existía este proyecto y si quería participar haciendo el diseño de las fichas. De inmediato le dije que sí, porque me pareció que era un proyecto en el que me sentía muy identificada y que además creía que con este proyecto podíamos ayudar a muchos otros creativos. Aquí os quería mostrar un poco un pequeño resumen de cuando nos pusimos manos a la obra. Decidimos crear una metodología de trabajo propia donde nos sintiéramos a gusto. Primero acabamos de volver a redefinir los conceptos. En temas de diseño creamos una retícula base donde poder volcar todos nuestros contenidos y luego decidimos que deberíamos buscar inspiración en nuestros diseños en alguna cosa que nos motivara, estuviera quizás en auge, pudiera mover a la gente. Así que decidimos dividir estos estilos en tres grandes grupos que fueron el mundo del trap, las películas de Tarantino y los collages retrofuturistas. A medida que fue avanzando el proyecto, por suerte fue adquiriendo una personalidad propia, pero bueno, siempre fue inspirado por estos tres grandes grupos. Y ya para acabar, me gustaría mostraros algunos de los ejemplos del resultado final. Aquí está independencia, vida, miedo, autoestima, procrastinación, incertidumbre, realización, depresión, excusas, bueno, como veis son conflictos que creo que nos pueden ocurrir no solamente a los creativos, sino a mucha gente general. Competición, frustración, balance. Ahora mismo este proyecto está colgado en redes sociales, pero uno de los objetivos finales es que sean unas cartas físicas y poder ir a hacer conferencias, charlas y poner un poco sobre la mesa estos temas para que los creativos puedan expresarse y dejen de ser así como un poquito un tema tabú y compartir todos juntos. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Paula. Como os explicaba Paula, estamos iniciando a producir estas fichas
que además de ser súper, súper bonitas y tener una grandiosa dirección de arte, pretenden ayudar y promover el debate entre los creativos y empezar a hablar en voz alta de los problemas que tenemos para encontrar vías de solución a los conflictos. Tenemos un listado de 25 conflictos, los podéis ver en la web, pero próximamente empezaremos con el pack de las fichas. Bien, hablamos del ADN creativo, fue otra de las cosas que surgió en el documental y del cual también creamos un texto, y es acerca de todas esas cosas que nos pasan a los creativos, ¿no? Hay una frase que dice Angie Kay, que dice: el creativo tiene una cierta especie de compulsión creativa, de necesidad de crear, no sabemos por qué. Yo creo que ese es el principal problema de todos los creativos. Necesitamos crear, necesitamos expresar, necesitamos comunicarnos. Así que nada, yo creo que no hay mejor persona para hablar del alma creativa hoy que Sam Farras. Así que bueno, él nos va a explicar un poquito su proyecto en What's Art New York, que fue una pieza muy bella que habla sobre el ADN creativo, así que él nos explicará el proyecto. Básicamente, lo que quería plantear es un poco la forma de trabajar que tengo y cuál es el motivo para llegar a transmitir con la publicidad, ¿no? Y entonces, yo lo que veo es que, o lo que creo, es que la publicidad puede ser un motor de expresión, ¿no? Y utilizo este vehículo para contar cosas que tienen que ver con lo que yo pienso o con lo que está en mi subconsciente. Entonces, básicamente yo creo en eso, ¿no? Creo que es importante, por un lado, entender las marcas para comunicar algo que vaya en el tono adecuado y que conecte con su público, pero a la vez uno puede comunicar valores al mundo, puede comunicar mensajes y puede expresarse, ¿no? Que al final es lo que necesitamos todos los creativos, utilizar los medios de expresión que están a nuestro alrededor para contar lo que queremos contar. Entonces, bueno, Joana y yo nos encontramos en el coworking donde estamos y a partir de ahí decidimos hacer una pieza creativa vinculada con todo el proyecto que ella estaba realizando y hacer una reflexión sobre el alma creativa, ¿no? Entonces, ahora veréis la pieza que planteamos en su momento. Habla un poco sobre el proceso, sobre la inspiración, y tenemos imágenes que ella filmó cuando estuvo en Nueva York filmando ese documental, y por otro lado, otra parte que nosotros filmamos. Así que nada, os pongo la pieza, que es lo que tiene conexión con el proyecto que han estado contando. Sometimes I ask myself, who am I? Why all these feelings at the same time? Why this compulsion? I stop thinking for 3 seconds. I inhale and I exhale. 1, 2, 3. Just in that moment, my neurons connect my mind with my heart and I recover that incredible freedom that some people call creativity. La pieza que creamos, buscábamos por un lado expresar lo que para nosotros era la inspiración, ¿no? Y o sea, todos tenemos momentos en los cuales estamos bloqueados y no conseguimos avanzar con un proyecto, ¿no? Y a veces puede ser que el darle vueltas o el profundizar te lleve a avanzar en este proceso para encontrar la solución, pero a veces el desconectar, el irte, el salir con tus amigos, el salir de tu contexto creativo puede generar una solución, ¿no? Y un poco lo que planteábamos era esto.
Así que la invitación hoy es, si estáis haciendo algo que no os está funcionando, si estáis frustrados en vuestro trabajo, si no se están yendo bien las cosas, los cambios pequeños funcionan muy lentamente. Si necesitáis un cambio trascendental en vuestra carrera y en vuestro proyecto, tenéis que romper hoy con todo y cambiar las reglas del juego. Así que nada, la creatividad puede salvar vuestra vida, la creatividad os puede ayudar a mejorar, la creatividad nos puede ayudar a todos. Así que la invitación es eso, a que replanteéis un poquito las reglas del juego, a que empecéis a jugar y a que empecéis también a crecer y a crear en comunidad. Así que muchísimas gracias por estar hoy, muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por haberos levantado temprano y por haber sacado un tiempo para venir. Estamos abiertos desde WhatsApp Collective a cualquier colaboración, estamos abiertos a cualquier persona que quiera trabajar y colaborar con nosotros. Y para terminar, os dejo con Random Lovers, que nos va a explicar un poquito cómo es el concurso de hoy. Muchísimas gracias a todos por venir. Es un honor para mí estar aquí presentando el proyecto WhatsApp y nos vemos una próxima. Gracias a todos. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Ana Herrera, conocida en los mundos de las redes sociales por Random Lovers. Soy directora de arte, colaboré con Joana, con Paula y con Sam en la dirección de arte. Pero aparte de eso, parte de mi branding personal es siempre estar indagando en los procesos del alma creativa. Yo estaba haciendo live painting ahorita y hay un globo que tiene el nombre del alma creativa. Vamos a tirarlos. La persona que agarre el globo del alma creativa se gana la pieza de Paula, así que bueno. ¿Quién ganó? Pedimos por favor que abres, que abras en público tu regalo. Siempre hay una primera vez. Bueno, también está abriendo una de los artes que hicimos, de los conciertos de la universidad. Este diseño hace parte de las fichas y habla sobre el miedo, ¿no? Habla sobre el miedo de vivir de tus ideas. Así que, bueno, es una invitación también especial a que abandones un poco el miedo y te lances a la aventura de crear y de cambiar tu vida. Gracias. Yo quería decir algo. Nosotros hicimos una fiesta, que era la fiesta de los conflictos, con las fichas que hizo Paula. Y el miedo fue el issue principal de los creativos. Fue así como el que más seleccionaron. Y fue como, ok, ya sabemos que la razón principal por la que no cumplimos nuestros sueños es por miedo. Entonces lidiamos con la incertidumbre. Y muchas gracias.